este tercer disco es la culminación y la apertura de un nuevo proceso que empezó con el segundo disco, ¿viste? A partir de eso nos dimos cuenta, nos empezamos a dar cuenta que no nos faltaba mucho para tener el puñado de canciones que ya formaran el tercer disco. Si pensabas irte, deberás quedarte. Siempre los enredos a través del tiempo. Una melodía vino a acompañarte. Vino con plegarias, intención al vuelo. El calor aplasta todos nuestros sueños. Nos arrastraremos y al llegar al mar, limpiar la fiebre de enero. Y a partir de eso fue muy, muy rápido y con, de mucha concentración y de mucha, creo, puntería yo, la idea de poder lograr esos dos o tres temas que faltaban para el disco, que los grabamos hoy y que además hay una particularidad, que es que nunca fueron tocados en vivo y que llegaron bastante frescos y bastante vírgenes a la, al estudio. Mi único camino llegará al mar. La fiebre de enero. Hay como una sensación de que es un disco re completito en cuanto a colores, en cuanto a paleta de colores musicales y de dinámicas y de eso, de, hay un poco de todo. Pero fundamentalmente creo que es un disco para las personas que le gustan las canciones, ¿no? Porque las canciones que hablan de un montón de cosas y me parece que está bueno para la persona que rescata melodías y letras. Este es un disco que está espectacular. Irme bien para arriba, una novedad efervesce la piel y me cubre la herida. Está titilando el rojo del confort. Somos un proyecto que suele ensayar mucho y llegar con las cosas muy masticadas y a este disco se llegó con un 30% del disco con las cosas frescas, con las cosas un poquito más adrenalínicas, con algunas cosas que se probaron directamente acá en el estudio. Y me parece que eso es muy nuevo para nosotros y creo que a nivel grupal generó una comunión y una idea de saber lo que íbamos a buscar, pero no tenerlo tan escuchado a la vez, que fue una re linda sorpresa acá en el estudio. Escucharía toda la tercera y cuarta estrofa del tema, o quinta y sexta en realidad sería, ¿no? Ya, no sé qué número de estrofa es, pero toda la parte, digamos, del groove más picante. Se desparramaron las agujas del sastre después de eso. Escucharía soleado bat, la sección rítmica, bat abajo, no sé si alguna viola. La 4, sí. Para ver un poco cómo está eso. Era como un poco ambicioso por el nivel de despliegue que había, grabar todo el disco en dos jornadas. El año pasado, hace dos años el disco anterior, hace dos o tres ya, medio que lo grabamos durante toda una semana y este había dos jornadas para liquidarlo todo y no solamente que se llegó, sino que hasta sobró un poco de tiempo y de manera muy orgánica y muy natural todo. Estamos con... Tengo dos B más, esta era la B2. Ay, sí, es verdad. Todas, listo, voy a la B1. Ti, 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 voy. Ti. El audio, ¿no? La larga. La que hago las octavas, la que llegué, la que grabé, ¿viste? Sí. Ok. Y con una emoción muy fuerte de poder escuchar las canciones finalmente con un audio espectacular que tiene que ver con este espacio hermoso, este estudio hermoso que es 0618, donde, bueno, estuvimos acá viviendo estos dos días. Desvelo es una oda a la amistad. Cuando la trajo Tom y la tocó por primera vez en la sala fue como una sensación
de como de nostalgia emotiva. Desvelo de una misión que cumplir, volver, darle mil vueltas, viajas para buscar nuevas músicas. Hace más de 10 años que nos vemos por lo menos 2 veces por semana en los ensayos. Hemos compartido infinidad de shows y todo eso fue generando un código común al grupo que creo que finalmente hizo que el proceso particular de este disco se diera de una manera muy natural y muy orgánica y finalmente concluyera con esta frutilla del postre, este broche de oro que la verdad que es una alegría inconmensurable. Todo lo que es tan siempre tuyo, juegos de intuición. Otra diferencia en este tercer disco me parece que es compositiva. Hay una búsqueda, hay una orientación desde lo que son las melodías, desde lo que son las líricas, sobre todo creo que yo nunca le presté tanta atención a las letras como en este disco, de revisar y revisar y revisar hasta creo que la semana anterior a entrar a grabar. Y lo fino en la canción, buscando y dando mil vueltas que voy a escribir en la ciudad de la mística. Muchas de las canciones fueron compuestas pensando en esta nueva sonoridad y en una sonoridad que tal vez ya ni siquiera existía, pero ya sí se imaginaba. Bueno, yo siempre digo que estos grupos son una cosa espectacular porque la única motivación es la música, en este caso las canciones, y esto que pasa de juntarse entre amigos a tocar. La música misma, en forma de un color o de una emoción, se manifiesta de esa manera, ¿no? Cuando uno está con los auriculares tocando, escucha y dice, uff, qué lindo suena esto, qué bueno que está, y dice, qué bueno que lo estamos haciendo, eso es una emoción tremenda, esa es la emoción en sí misma. Todo lo que está.